Hoy se está desarrollando una mesa de socialización. ¿Cuál es el propósito de esta mesa de trabajo? A ver, la idea es capacitar a los gestores sociales que están encargados de la ejecución del plan de gestión social, que son profesionales del municipio, de EMDUPAR, de la firma contratista, que se llama GAMA, y de la firma de interventoría. Básicamente son gestores sociales que van a hacer la multiplicación de esos conocimientos que están adquiriendo en cuanto a uso y ahorro eficiente del agua, hábitos de higiene, entre otros temas que son relacionados con el programa que se está llevando a cabo en la Nevada. ¿Cuándo empezaría ya a desarrollarse este planteamiento? En sí ya se están desarrollando los diagnósticos, se inició en la Nevada porque hay otros sectores. La capacitación como tal sería más o menos dentro de unos 20 días porque estamos elaborando los diagnósticos. ¿Y las obras ya físicas de infraestructura, cuándo empezaría? Iniciarían aproximadamente en un mes obras, ya diagnósticos se han adelantado 75 a la fecha. La socialización comienza hoy precisamente con los líderes de los diferentes sectores de Valledupar. Ya, la socialización se hizo hace aproximadamente como 10 días. 10 días que se hizo con todos los líderes y la idea de ahora es capacitar. O sea, lo que vamos a hacer es capacitar a todos los líderes, igualmente a las comunidades, para que haya sostenibilidad en las obras.